El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57-320-339-4114. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro gran amigo y colega Facundo Arena. Mi profesor de piano, cuando yo iba a estudiar hace ya varios años, me decía: lo único que necesito es que te sientes 5 minutos con el piano todos los días. Con 5 minutos va a ser suficiente. Y tenía razón. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Estamos en Escuchando Ando. Qué bueno estar con ustedes. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Gerson Ramírez y los saludo con todo el gusto del mundo, muy contento y ansioso de aprender todos los días más, así como ustedes. Y a la gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, recuerden compartir nuestros episodios con la gente que quieran, no solo a través de la plataforma que lo están escuchando, lo pueden obtener, sino también a través de iTunes, Spotify, Deezer. Estamos en nuestra página web escuchandoando.com. Por todas partes. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro gran amigo y colega Facundo Arena. Bienvenido, Facundo. ¿Qué tal, Gerson? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un rato de ideas junto a ustedes. Bueno, pues acá estamos dándote la bienvenida y ansiosos de aprender muchas cosas. Eres una persona que eres bastante creativa y para que la gente empiece a conocerte, cuéntanos cuáles son tus orígenes, de dónde eres, cómo comenzaste a moverte en el tema de la comunicación, en el tema de la música y todas las cosas que has venido haciendo. Bueno, yo soy argentino, vivo acá en la ciudad de Buenos Aires y tengo una especie así de como de fascinación por hacer cosas, ¿no? Desde muy chico que siempre me gustó hacer cosas, tener diversas actividades, mantenerme ocupado, compartir también lo que hago. Y en la medida que he ido creciendo, me fui acercando a diversas actividades que me fueron llamando mucho la atención, como la música, la escritura, la tecnología también, porque estudié una carrera en informática. Y conforme iban pasando los años, me iba dando cuenta que me gustaba mucho tener proyectos en cada uno de esos aspectos, ¿no? Tener un proyecto musical, grabar un disco, escribir un artículo para alguna revista, programar alguna aplicación en mi computadora, todo eso. Y cierto día me di cuenta de que todo eso que tiene que ver con el hacer y con el hacer cosas que a uno lo entusiasman y lo apasionan, me hacía muy bien, me hacía muy bien a mi vitalidad, digamos, ¿no? Así que empecé a investigar un poco más por qué me hacía bien y así es como empecé a entender cómo funciona mi propio proceso creativo y en el medio de todo eso también iba como aprendiendo nuevas cosas y las iba escribiendo y las iba compartiendo y empezaba como a mezclar los mundos, ¿no? La música con la tecnología con la escritura, con, bueno, una serie de cosas que me han llevado hoy a tener dos o tres emprendimientos que de alguna forma buscan unir todas esas pasiones que tengo y me permiten expresarme a través de las cosas que me apasionan y me interesan, ¿no? Con Facundo tenemos que hacer 10 episodios. Uno de podcaster, uno de conferencista, uno de músico, uno
de loco. De lo que quieras. Sí, sí. Pero entonces, como este es el primer episodio, que espero que sea el primero de muchos, Facundo, bienvenidísimo a Escuchando Ando. Vamos a hacerlo de administración del tiempo. Ok, me parece muy bien. Cuéntanos, porque hay gente que le da miedo decir, no, yo no me meto en tantas cosas, no soy capaz. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sí. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas y administrar el tiempo y quedar bien en todas, o por lo menos hacerlas y terminarlas? Bueno, yo creo que en un principio fue bastante espontáneo en mí el asunto de armar proyectos y desarrollarlos. Debo admitir que en ciertos momentos de mi vida me di cuenta de que estaba sobrepasado por los proyectos y por las actividades. Y en esos momentos descubrí la importancia de la organización, de los rituales cotidianos que tienen que ver con momentos productivos, los momentos de descanso, los momentos de ocio, y de saber respetarlos, y de también entender cuáles son mis necesidades internas como ser humano, ¿entendés? Que hay que saber escucharlas, y yo creo que la administración de todo eso es un trabajo que es de todos los días y que aún hoy me lleva tiempo y me interesa investigarme. Pero creo que lo más importante, como vos bien vos decías, todos tenemos 24 horas. Mi padre siempre me decía que el día tiene 24 horas. Idealmente son 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para hacer lo que quieras. Entonces, de alguna forma, la primera pregunta que en algún momento me hice y suelo hacer en mis charlas es: ¿qué estamos haciendo con las 8 horas que tenemos para hacer lo que querramos? Y ahí es cuando uno empieza a observar, ¿no?, sus hábitos de vida, sus hábitos cotidianos, y empieza a encontrar que hay muchos momentos ociosos o de paso, como por ejemplo, no sé, un viaje al trabajo, que en mi caso ir al trabajo me suele tomar una hora y cuarto, y ahí uno puede tomar una decisión, ¿no?, de si utilizar esa hora y cuarto para, no sé, para jugar un jueguito o para leer un libro que te nutra o para desarrollar un proyecto. Y bueno, es ir encontrando esos espacios libres para y también organizándolos, ¿no? Sí. Ese que llamas trabajo, de todos los trabajos que haces, ¿cuáles? Mi trabajo principal, tengo una agencia de marketing digital y hacemos desde mi agencia todo lo que tiene que ver con consultoría de estrategias de comunicación creativas para marcas, para empresas y para individuos. Te apuesto a que no puedes decir lo mismo otra vez. Cada vez que lo digo lo presento de una forma diferente, pero ese es mi trabajo principal, yo vivo de eso. Después, por ejemplo, otro aspecto de mi vida, que es la música, que es muy importante, al cual yo le dedico muchas horas, sinceramente no vivo de eso porque no hago un uso comercial de mi música. Pero bueno, ahí ando balanceando las cuestiones, ¿no? Sí, eres de los buenos músicos. Muy bien. Y además hay que decir que tienes un podcast, y que además del podcast tienes tu cuenta de Instagram, que es un ejercicio bien interesante para la gente que tiene la oportunidad, mientras vamos charlando y escuchando a Facundo, ir paseando por ese fotoálbum de Instagram que tienes. Recordémosle a la gente cómo verte a través de Instagram para que la charla sea más amena. Bueno, ahí me pueden buscar, soy @FacundoArena, y hace ya van a ser 2 años que tomé la decisión de usar mi Instagram para compartir lo que voy aprendiendo, y lo comparto en formato de videos y de reflexiones, y comparto los libros que voy leyendo y las ideas que voy aprendiendo. Así que ahí, si me buscan, @FacundoArena, pueden repasar todo. Perfecto, es la manera moderna de hacer algo que hacíamos hace años, que era llegar a la casa de la tía o del amigo y lo primero que hacían era pasarle a uno el fotoálbum mientras le hacían la comida, ¿no? Sí. Empezaba uno a ver las fotos conociendo gente y divirtiéndose un poco. Hoy es una de las ventajas que podemos hacer. Igual, si usted no tiene en este momento acceso o no quiere tener acceso al Instagram de Facundo, pues lo ve después, o nosotros le vamos contando todas las locuras que hace este señor. Y hay algo que me causa curiosidad, y es la flauta de madera, esa flautilla, ¿cómo se llama? Sí. ¿Qué consiste? ¿Cómo la conociste? La tengo justo acá al lado mío. Es una flauta que es una variante de una flauta japonesa que se llama shakuhachi, que es una flauta tradicional japonesa que se fabrica con un trozo de caña de bambú y que se utiliza
desde tiempos ancestrales para la meditación. La flauta tiene como un doble objetivo en este momento en mi vida. Por un lado, yo en mi música siempre trabajo mucho la cuestión de los sonidos orientales. Tengo un proyecto que se llama The Kyoto Connection, la conexión con Kyoto, y exploramos los sonidos, los paisajes sonoros, las melodías de Japón y particularmente de la ciudad de Kyoto, por lo cual siempre quise tener algún instrumento tradicional de esa parte del mundo. Pero también tiene otro objetivo en mi vida, que es exponerme a un instrumento que no sé tocar, que me cuesta mucho tocar, que me resulta difícil y que me resulta una especie de desafío como músico, ¿viste? Porque yo toda mi vida toqué guitarra y piano, nunca me acerqué a los instrumentos de viento, y hace un par de meses dije, bueno, me tengo que expandir como músico, vamos a buscar un instrumento nuevo y elegí esta flauta. ¡Qué bien! Horas... En todas las personas es diferente, obviamente, pero horas como para tocarla decientemente partiendo de cero, ¿cuánto tiempo se le va a uno? Mira, yo tenía, y te voy a decir, no son horas. Mi profesor de piano, cuando yo iba a estudiar hace ya varios años, me decía, lo único que necesito es que te sientes 5 minutos con el piano todos los días. Con 5 minutos va a ser suficiente. Y tenía razón. A veces la gente piensa que uno tiene que estar demasiadas horas practicando escalas, o en el violín, o en el piano, o en la computadora, o lo que sea. Y realmente quizás lo único que necesita son 5 minutos de ponerse en contacto con el instrumento. 5 minutos de calidad, ¿no? 5 minutos sin distracciones, enfocado, concentrado. Y de ahí en más es simplemente seguir tu propio ritmo. Yo la verdad que la flauta la tengo acá al lado de mi teclado, en el lugar en el que trabajo. Y mientras estoy descargando un archivo o estoy esperando que me llegue una llamada o algo, agarro la flauta y hago un par de sonidos, luego la dejo. Y te puedo decir que no avanzo a la velocidad que me gustaría, obviamente, porque quisiera ser un experto ya. Pero en estas dos últimas semanas avancé bastante, sí. O sea, guardar las proporciones, ¿no? Es el libro que dejan en el baño a veces. Algunas... Exacto. Muy bien, ¿sí? Muy buen tip, ¿eh? Y se conecta con el título de nuestra charla de esta noche, que es la administración del tiempo, versión Facundo Arena. Muy bien. ¿Cómo es una jornada tuya? Es decir, ya nos damos cuenta que eres buen administrador porque, por un lado, administras el tiempo de espera aprendiendo a tocar un instrumento. Un pequeño, gran detalle que haría la diferencia en otras personas que todos los días, por una u otra razón, tienen que esperar, pero prefieren esperar haciendo actividades que no los nutren o que no les enseñan nada. Luego nos cuentas que para ir al trabajo en el carro, ese tiempo que estás allí lo aprovechas de cierta manera. ¿Cómo es el resto del día? ¿Qué otros tips tienes de administración del tiempo y de productividad que nos puedas regalar? Bueno, yo hay dos momentos grandes en mi día, en mis días de lunes a viernes, ¿no? Porque los fines de semana trato de dejarlos más fluir y que sea lo que tenga que ser. Pero de lunes a viernes tengo dos grandes momentos, y esto es la primera hora de la mañana, que para mí son las 8 de la mañana. En esa hora suelo tratar de no utilizar el teléfono celular, de no conectarme enseguida con las computadoras y con las pantallas y con todo eso. Y lo que hago mientras... A veces tomo una pequeña meditación de 10 o 15 minutos. Y lo que hago mientras desayuno, y esto sí me parece importante y es algo que me ayuda muchísimo a organizar el resto del día, es hacer un listado de todas las tareas que yo considero que tengo que llevar a cabo durante el día. Y ese listado de tareas muchas veces viene del día anterior con cosas que quedaron pendientes, y muchas veces surge en el momento mientras voy imaginándome cómo va a ser mi día. Voy haciendo un pequeño listado, voy poniendo un ítem abajo del otro, y de ahí en adelante mi tarea simplemente, yo lo veo de manera objetiva, es tachar ítems. Básicamente, ir uno por uno, empezar por el primero y llegar al último antes de las 6 de la tarde. Y ese es el segundo momento importante de mi día. Cuando llegan las 6 de la tarde, idealmente tengo que haber logrado tachar todos los ítems de la lista, y si no, bueno, quedarán para el día siguiente. Pero yo a las 6 de la tarde suelo cortar con mi trabajo, voy a correr, corro entre 45 minutos y una hora a un parque que tengo acá cerca de mi casa, y eso me sirve a mí para separar definitivamente lo que es mi día en mi profesión, en mi agencia, en la parte laboral, de lo que viene después, que es mi día más bien artístico, ¿no? Que cuando vuelvo me pongo con mi música o me pongo a escribir. Ese momento, esa hora que utilizo para salir y correr y despejarme, siento que mucha gente piensa que capaz que hacer deporte los va a cansar, y en mí genera todo lo contrario. Me genera la energía suficiente para poder seguir siendo una persona
persona creativa y productiva hasta las 12 de la noche aproximadamente, que es cuando ya termino mis actividades. ¿Por qué medio te nutres de música? ¿Cómo tienes el input de música? ¿Manejas alguna aplicación o algo por el estilo? Bueno, escucho música por Spotify y escucho mucha música también por YouTube. Pero también tengo muchos amigos que son músicos acá en Buenos Aires y que están todo el tiempo compartiendo y pasándose canciones y cosas que les gustan, así que permanentemente me llega. Yo soy una persona que prácticamente todo el día escucho música. Y escucho diversos tipos de música porque algunos quizás te pueden distraer más que otros. Pero en mis auriculares o en mis parlantes hay prácticamente todo el día música. Compártenos un playlist de canciones que tengan que ver con la flauta de la cual nos hablaste. ¡Ah, qué tema! Bueno, si quieren, no tengo una playlist, pero si buscan mi proyecto musical que se llama The Kyoto Connection, la conexión con Kyoto, en YouTube, te voy a contar un pequeño proyecto que se me ocurrió la semana pasada y que lo hice y que tiene que ver con la flauta. Hace 37 años, un músico japonés que hoy es bastante desconocido, grabó un disco en las calles de Kioto, solo con su flauta, tocando con los sonidos de la naturaleza. Esta persona, por ejemplo, en una canción, se metió en el medio del bosque, escuchó el sonido de los pájaros y tocaba la flauta como si fueran pájaros. Es realmente muy interesante lo que hizo él. La verdad es que, sinceramente, no encontré si después hizo otros discos o si continuó con su carrera profesional. Yo cuando me topo con este disco hace un mes, me fascinó y se me ocurrió que yo podía tocar con él, que yo podía estar con él haciendo música. Y entonces agarré una de sus canciones, que él está tocando justamente su flauta en el bosque con los pájaros, y grabé sobre esa canción una improvisación de piano. Y entonces lo que vas a escuchar, si buscas The Kyoto Connection en YouTube, es el anteúltimo video que subí, es la grabación original de hace 36 años y yo tocando con él en una especie de ejercicio creativo de improvisación entre piano, flauta y pájaros. Sensacional. Quedó muy lindo. ¿Qué opinas de la teoría que mucha gente imparte con respecto a que la música sana? Yo, para mí no es una teoría, para mí es un hecho. Para mí es un hecho. Lo vivo en mi vida a diario y me ha permitido en momentos bien difíciles de mi vida resurgir. No sé cómo explicarte porque para mí forma parte de todo eso que... De todos esos aspectos de la vida que no se pueden explicar en palabras, pero algunos sí se pueden explicar con sonidos o con melodías, y entonces yo estoy convencido de que la música es una especie de herramienta o de instrumento de sanación y de... Sí, de sanación de las personas, definitivamente. ¿Quién va a hacer tu película? No sé si... ¿Por qué debería hacer mi película, no? ¿Por qué tienes una personalidad impresionante, hermano? Haces una cantidad de cosas y comunicas muy fácilmente. Esa es como una virtud que no tiene todo el mundo, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Te tomo el cumplido, muchas gracias. Sí. Hablemos de tus conferencias. ¿Cómo son tus charlas? Bueno, yo acá, desde el año pasado, desde mediados del año pasado, doy una conferencia que se llama Crear o Reventar, que básicamente es una especie de exposición de una hora y media que tiene que ver con cómo es mi estilo de vida y por qué yo creo que la creatividad y el hacer a mí me sanan, me hacen bien y me hacen una persona más plena. Cómo hay ciertas herramientas que cualquier persona las puede aplicar en su vida para ser más creativos y para sentirse personas más plenas. Así que, y algo muy interesante que me pasó con esa charla es que me llaman de muchos colegios a darla para jóvenes de 15, 16, 17 años que están en una edad muy especial de la vida, ¿viste? Y yo la verdad que disfruto muchísimo de compartir eso con ellos porque a mí me hubiera gustado que a esa edad alguien venga y me diga todo lo que yo comparto, pero bueno, por lo menos lo veo y les veo las caras y después me escriben por Instagram y sé que es información que les sirve. ¿Cuáles libros te han cambiado la vida? ¿Te han transformado? ¿Te han marcado? ¿Cuáles son los libros más importantes? Yo tengo un libro de cabecera, que es un libro que desde que lo descubrí hace... No hace mucho tiempo, unos 2 o 3 años. Viene conmigo a cada viaje que hago y lo abro cada vez que me encuentro en una especie de encrucijada o situación difícil, que se llama La liberación del alma, de Michael Singer. No sé si lo conoces. Michael Singer, La liberación del alma. Lo único que necesitas es estar dispuesto a mirarte honestamente de la manera más natural e intuitiva. Recuerda, si estamos buscando la raíz del yo, es porque lo que realmente estamos buscando es a ti mismo.
A medida que leas estas páginas, descubrirás que hay algunos temas muy profundos que dominas mucho más de lo que creías. La verdad es que ya sabes perfectamente cómo encontrarte. Lo único que pasa es que te has distraído y te has desorientado. Cuando vuelvas a enfocarte adecuadamente, te darás cuenta de que no solo tienes la capacidad de encontrarte a ti mismo, sino también de liberarte. Es un libro muy concreto sobre cómo las personas experimentamos la vida y el poder de nuestra capacidad de observación, que yo creo que es lo más importante que deberíamos ejercitar los seres humanos: observarnos a nosotros y observar nuestro entorno, observar las personas y observar lo que sucede para comprender mejor qué es lo que está pasando. Y es un libro que lo explica muy pero muy claramente, tiene algunos consejos y algunos ejercicios muy concretos, y la verdad que para mí marcó una especie de antes y después. Siempre que lo necesito, recurro a él. Y vamos a tener partes del libro en Escuchando Ando. Cuéntanos un ejercicio rápido de creatividad. Un ejercicio rápido de creatividad. Ok. A ver, hay no sé si es un ejercicio, pero sí es un consejo que hay quizás muchas personas que no lo tienen en cuenta. Pero hay un factor que es el que activa la creatividad en todo momento, tanto cuando uno está trabajando como cuando uno está en un proceso, en un bloqueo creativo, perdón, que se llama el elemento inesperado. Esto es, uno está haciendo algo y añade a eso que está haciendo algo que es inesperado, algo que quizás no se suponía que deba estar ahí, ¿sí? Algo que es, sí, que puede ser inoportuno, irrisorio, lo que sea. Algo que no se supone que esté ahí. Yo acá, bueno, justamente este sábado doy un taller de creatividad que dura todo el día. Arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. Y uno de los ejercicios más divertidos tiene que ver con idear emprendimientos, ¿no? Pensamos emprendimientos, armamos grupos y cada uno piensa sus emprendimientos. Y después añadirle a ese emprendimiento un elemento inesperado. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto para que los oyentes lo puedan asimilar mejor. Sí. Pero, pausa. Es tan interesante, pero hay algo muy curioso. Eso de esa frase de añadir a algo un elemento inesperado, ¿tiene un nombre hacer eso? Yo sinceramente siempre lo llamé así. He leído muchos libros de creatividad, si no todos los que hay en habla hispana, porque me ha interesado investigar mucho, y nunca le encontré un nombre concreto. ¿Vos conocés alguno? Te propongo que lo bauticemos, porque es algo tan bueno. ¿Ah? Cosas buenas en la vida no se dan porque no tienen nombre. Entonces, como no tienen un nombre, uno no busca hacerlo. ¿Me hago entender? No, nunca lo había pensado. Es una muy buena idea. Bueno, entonces te propongo que lo inesperado antes del ejercicio o en el camino a este episodio, para que lo hagamos memorable, sea bautizar tu idea. El elemento inesperado. El elemento inesperado. Así lo he llamado siempre, sí. Yo sé que en algunos métodos de trabajo creativo se llama también disruption o disrupción, que tiene que ver con romper un poco, ¿no? Con lo que es conveniente, con la norma, con lo... Pero a mí me gusta llamarlo el elemento inesperado. No sé, habría que pensar qué nombre puede tener. Pero es una muy buena idea bautizarlo. Así es, ahora sí vamos con el ejercicio. Entonces, uno trabaja y cuando uno trabaja siempre tiene sus métodos y sus rutinas y su forma de hacer las cosas, ¿no? Un elemento inesperado puede ser tomar una de tus herramientas y utilizarla de forma no convencional, o utilizarla al revés, o no utilizarla. Si uno de repente trabaja siempre con las mismas 3 o 4 herramientas, quitar una y ver cómo puede resolver su trabajo con una herramienta menos o con 2 de esa herramienta que siempre tiene. Esto se trabaja mucho en lo que se llama el pensamiento inventivo sistemático, método SIT, por si los oyentes lo quieren googlear. Son propuestas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el otro día le comentaba sobre esto a un periodista que también me estaba haciendo una entrevista, y me dice: yo siempre, para ir a mi casa, cuando vuelvo del trabajo, camino por las mismas cuadras, me dice. Y un día te escuché a vos hablar del elemento inesperado y cambié el camino. Me dice, tomé otra ruta. Y en esa otra ruta que tomé, me encontré con un perrito en situación de calle que lo terminé adoptando. Y ahora tengo un amigo en mi casa, me dice. Le digo, bueno, no hay nada más creativo que eso, definitivamente. Así que yo creo que si hay un consejo o una herramienta que las personas pueden aplicar en su día a día, es pensar qué cosa inesperada, nueva, extraña pueden añadir a sus tareas. Ese cotidianas. Es un muy buen consejo. Ahora, no todos los consejos son buenos. De todo el mundo, pero el que está dando Facundo es muy, muy bueno. Casualmente hoy me dieron un consejo porque tenía un problema.
y me dieron consejo, me dijeron, consigue un abogado. Ahora tengo dos problemas. Es verdad, es lo mismo en todo el mundo eso. Sí. Bueno, pero yo te diría, ok, porque si es absolutamente necesario, consigue un abogado. Pero también uno debería evaluar la opción de qué pasa si tengo que resolver esto sin un abogado. ¿Qué otra persona me puede aportar una idea para ayudarme a resolver esto? Quizás tengas un amigo músico que con el que compartes tu conflicto y esa persona puede tener una idea que no se te hubiera ocurrido. Y quizás nunca se te hubiera ocurrido añadir un músico a ese problema que tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Suelo hacer el ejercicio con superhéroes. ¿Qué haría Batman en este caso? ¿Cómo sería eso? Bueno, sí. Yo en algún tiempo me preguntaba qué haría Steve Jobs en este caso también, sí. Que no es un superhéroe, pero bueno. ¿Por dónde le golpearía primero a Steve Jobs? Sí. Primero le saca los ojos o le corta el cuello. Muy bueno. Muy bien, excelente. Vamos en un libro, faltan cuatro. Ah, cuatro libros tengo que recomendar. No, con tres es suficiente. Ok, bueno. Hay otro libro que también me gusta mucho y que tiene que ver con el tema de la creatividad, que es lo que me apasiona de sobremanera, que se llama Libera tu magia. Ese libro lo escribió Elizabeth Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar y Amar. No sé si conoces el libro o viste la película. Sí, 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 conozco el bueno, tema. Bueno, ella dio una conferencia de TED hace varios años que fue memorable, que se llama, creo que si mal no recuerdo, se llama El Genio de la Creatividad. He wakes up and discovers that it's Tuesday at 11 a.m. and he's no longer a glimpse of God. He's just an aging mortal with really bad knees and, you know, maybe he's never going to ascend to that height again and maybe nobody will ever chant God's name again as he spins. And what is he then to do with the rest of his life? This is hard. This is one of the most painful reconciliations to make in a creative life, you know? But maybe it doesn't have to be quite so full of anguish if you never happened to believe in the first place that the most extraordinary aspects of your being came from you. But maybe if you just believed that they were on loan to you, you know, from some unimaginable source for some exquisite portion of your life to be passed along when you're finished with somebody else. And you know, if we think about it this way, it starts to change everything. You know, this is how I've started to think, and this is certainly how I was thinking about it in the last few months, you know, as I've been working on the book that will soon be published as the dangerously, frighteningly over-anticipated follow-up to my freakish success. And what I have to sort of keep telling myself when I get really psyched out about that is don't be afraid. Don't be daunted. Just do your job. Continue to show up for your piece of it, whatever that might be. If your job is to dance, do your dance. Y el año pasado publicó este libro, que es un libro hermoso sobre el proceso creativo en su vida, ¿no? Cómo funciona, pero al mismo tiempo es muy cercano con el lector. Y es un libro que se preocupa porque el lector despierte de alguna forma a sus pasiones y a sus impulsos creativos. También tiene muchas herramientas y me gusta mucho cómo está escrito. Me parece que es un libro muy movilizante y que tiene el poder de activar ideas y proyectos en las personas. Libera tu magia se llama. Muy bien. ¿Y el tercer libro? Y el tercer libro es un libro que no está en español. En algún momento lo quise contactarme con el autor. Entonces, vamos, espérame. Sí. Vamos a recomendar cuatro libros. Okay. Y yo pongo el tercero. ¿Listo? Bien, el tercer libro es un diccionario inglés-español. Ahí va. Ve con el cuarto tú. Muy bien. El cuarto, bueno, lo que te decía es que yo en algún momento tuve la intención de traducirlo. De hecho, empecé a traducirlo. Luego, por diversos motivos, lo dejé. Uno de esos motivos es que nunca pude terminar de ponerme en contacto con el autor y con la editorial. El autor es Victor Guten, que es uno de los bajistas más importantes y más reconocidos del mundo. Él escribió hace varios años un libro que se llama The Music Lesson, o La Lección de Música. In some instances, music works better than the spoken word because it doesn't have to be understood to be effective. Although many musicians agree that music is a language, it is rarely treated as such. Many of us treat it as something that can only be learned by following a strict regimen under the tutelage of a skilled teacher. This approach has been followed for hundreds of years with proven success, but it takes a long time. Too long.
y es una especie de novela ficción que no se sabe si termina siendo verdad o no, porque es el relato de cómo él despierta a una visión más plena, más espiritual de la música, y cómo la música de alguna forma lo ayuda a vivir y a sanar, justamente utilizando esta palabra que vos mencionabas hace un rato. Es un libro que está escrito muy bien, es una novela muy atrapante y que uno no sabe bien si todo lo que está pasando fue verdad o no, pero resulta muy inspirador y a mí me aportó una visión absolutamente nueva cuando yo lo leí sobre el poder y el valor de la música en mi vida, ¿no? Y que creo que lo puede leer, si bien está dirigido a músicos, creo que lo puede leer cualquier persona que quiera tener una relación más íntima y más humana con la música. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Para quién trabajas? Actualmente yo en realidad comencé trabajando para grandes marcas, para grandes empresas, empresas de telecomunicaciones, compañías de seguros, grandes compañías de miles de empleados, por lo cual tengo la experiencia de haber trabajado en proyectos muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la presencia y la reputación de estas marcas en internet y en las redes sociales. Pero ahora estos últimos años empecé a trabajar con otro tipo de clientes, con personas, con emprendedores, con individuos, porque la verdad que encuentro como un poco más de agilidad y de interés y de motivación en los proyectos trabajando con ese tipo de clientes. Así que ahora sigo trabajando con algunas marcas grandes, pero me estoy enfocando más en los clientes medianos, pequeños y los emprendedores. ¿Hacia dónde está dirigida la publicidad actualmente? ¿Qué crees que sea el futuro de toda esta publicidad que, como todas las empresas y los medios, se han transformado con la digitalización? ¿Cuál crees que sea el futuro? ¿Será que los robots van a terminar haciendo gran parte del trabajo? Yo creo que sí, los robots van a terminar haciendo gran parte del trabajo, y gran parte del trabajo que nos va a quedar a nosotros, los que nos dedicamos a trabajar en comunicación. A mí no me gusta decir que trabajo en publicidad porque no es lo que hago, de hecho no me gusta la publicidad, trato de bajar el volumen del televisor cuando aparece la publicidad. A mí me gusta más ver mi trabajo como una especie de mediador o de facilitador entre las marcas y las personas que tienen un servicio para aportar o un valor para aportar y las personas que lo necesitan. Y en eso, en ese medio, ahí hay, si bien hay mucha tecnología y muchos robots que nos pueden ayudar, también es cierto que el componente humano es fundamental, que las conexiones humanas son muy importantes, que el componente emocional es muy importante, el componente personal, la atención personalizada, las historias, todo eso es muy importante. Todo eso yo no creo que lo puedan resolver los robots. Los robots nos van a resolver otras cuestiones que tienen que ver con la parte más técnica, seguramente. Pero creo que el futuro de la comunicación entre marcas, personas, usuarios, consumidores, como lo quieras llamar, tiene que ver con el ser creativos en esas conexiones, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el tema de la alimentación? Conflictiva. A ver, trato de ser consciente. Sinceramente, si me dejo llevar en un día común mío, termino comiendo cualquier cosa, como golosinas, muchas cosas con azúcares y etcétera. Y entonces hace ya un par de años, que los años pasan y uno se tiene que ir cuidando, ¿no? Si bien el deporte me ayuda mucho a mantener mis niveles en orden, lo cierto es que también me gusta sentirme bien y me di cuenta que la alimentación es muy importante. Y a raíz de eso, hace unos meses di un taller de alimentación inteligente, que lo di yo, pero lo di con una nutricionista, porque yo no sé del tema de nutrición. Entonces ella hablaba desde la nutrición aplicada al bienestar creativo y productivo de las personas, y yo hablaba de la nutrición intelectual, ¿no? De lo que comemos con la mente. Así que estuvo muy interesante el taller ese. Y ahí aprendí muchas cosas, como por ejemplo la importancia de comer cada 3 horas y tomar mucha agua. Esos son mis dos grandes hábitos. Comer cada 3 horas, tomar mucha agua y preferentemente comer bastantes frutas, ¿no? Se me ocurre preguntarte algo, pero es que no sé si es muy estúpida la pregunta. ¿Te gusta el fútbol? Esa es una pregunta. No hay preguntas tontas. ¡Ey, me extraña! Por eso consideraba tonta la pregunta, porque en Colombia
Argentina es sinónimo de fútbol. Vos sabés que no. Tuve épocas en mi vida, de chico no me gustaba, jugaba muy mal. Eso, bueno, me trajo algunas situaciones con mis compañeritos. Después, cuando fui creciendo, ya en mi adolescencia me gustaba bastante más y iba a jugar con mis amigos mucho. Y después ya de grande no, es como fue un deporte que quedó relegado. Incluso hasta ya miro muy pocos partidos en la televisión. No es algo que me apasione, que me atraiga particularmente, estando en un país en el cual el fútbol es tan importante. ¿Y ¿no? cómo te va con el tema de tu mismo cocinar o no lo haces? Sí, de hecho es algo que lo compartimos acá con Jessica, con mi novia, nos ponemos de acuerdo y el momento de cocinar es un momento que nos regalamos mutuamente, ¿no? Es un momento de encuentro para nosotros dos, vivimos juntos, pero los dos somos personas muy activas, que tenemos horarios muy distintos, pero tratamos de encontrarnos en ese momento, ¿no? Y entonces cocinar juntos y tener una cena juntos es como un momento muy, muy especial para nosotros. No soy un gran cocinero, pero las cosas básicas las puedo hacer o la puedo ayudar a ella también. Con tantas cosas que has hecho, asumo que has fracasado algunas veces. ¿Cómo has superado el fracaso? No, algunas veces no, muchas veces. Si miro para atrás y veo todos los emprendimientos que tuve, te diría que fracasé más veces de las que tuve éxito, entre comillas, ¿no? Y yo creo que el fracaso no sé si uno lo supera, porque siempre queda ahí una especie de nostalgia o de dolor o de lo que sea, pero sí me ayuda mucho a transitarlo inmediatamente después de un fracaso, tener un próximo proyecto, siempre. Y yo creo que mirando hacia atrás para mi vida hay una sucesión de hacer una cosa, terminarla bien o mal, e inmediatamente tener un nuevo motivo para estar entusiasmado y para emprender. Facundo, ¿de quién has aprendido que podamos investigar sobre esas mismas personas? A ver, te voy a mencionar dos nombres que no tienen... Quizás no tiene mucha relación, o quizás sí. Uno es Steve Jobs, que más allá de su personalidad y de todo lo que podamos discutir sobre su forma de ser y etcétera, era una persona que en términos de creatividad, de innovación y de visión, tenía algunas cosas muy, 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 muy claras siendo muy joven. Entonces, estudiar sobre su vida, cómo él trabajaba y cómo formaba sus equipos de trabajo, a mí me resultó muy... muy, muy gratificante, y aprendí mucho de eso. Ya hoy hay, bueno, internet está repleta de videos de Steve Jobs y de sus charlas y de sus frases y etcétera, así que no va a ser difícil encontrarlo. La otra persona es un filósofo que falleció hace muchos años, que se llama Alan Watts, no sé si lo conoces. Sí, lo he escuchado. Alan Watts es un filósofo que comenzó a principios del siglo pasado a introducir algunas ideas orientales en Occidente, algunas ideas del taoísmo, del budismo, bueno, algunas de grandes filósofos orientales, las traía acá a Occidente en forma de libros y de conferencias, y cuando lo descubrí que había mucho de lo que ya se sabía hace muchos años de aquel lado del mundo, que acá quizás todavía no lo teníamos tan internalizado. Cuando lo empecé a unir con mi proceso creativo, me di cuenta que hay muchos conceptos como la observación, la capacidad de sintonizar con el proceso creativo, el fluir, el estado de flow, todo ese tipo de cosas que las aprendí a través de la filosofía en algún momento, y después me di cuenta que las estaba aplicando en mi quehacer. Así que Alan Watts es otra persona que he leído mucho y del cual he aprendido mucho. Bien interesante ese dato, porque es realmente una persona a la cual se debe seguir y se le debe aprender, Alan Watts. Muy bien, pues... Exactamente, y por suerte sus libros están disponibles, están en español y, bueno, son muy, muy, muy divertidos de leer. Sí, tiene una visión de la vida bastante interesante. Ya tendremos la oportunidad de hacer un episodio hablando un poco más acerca de Alan Watts. Pues que sea este el primero de muchos, Facundo. Por favor, ha sido un placer, me gustó muchísimo y espero que haya servido lo que compartí contigo y, bueno, y con toda la audiencia. Claro que sí, voy a cerrar este episodio resumiendo que este señor que ustedes han escuchado es Facundo Arena, que es un conferencista, un creativo, un autor de libros interesantes, y además de eso es dueño de algo que yo bautizo el elemento Facundo. Ay, no sé si lo merezco, pero bueno, te agradezco el cumplido. Ahí nos queda entonces. Y aplicando un poco lo del elemento Facundo,
Me despido con esa frase. Muchas gracias, Facundo, y en el camino estamos y espero que este sea el primero de muchos episodios. ¿Listo? Exactamente, a tu disposición cuando quieran volvemos a hablar. Te mando un fuertísimo abrazo. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.